Esta es la sala F, ¿no? Sí. ¿Y la atención médica cómo me tiene? ¿Y la alimentación? Eso sí, un poco mal. ¿Está mala la alimentación? No, sean sinceros. Sí, sí, está mal. Está malo, ¿eh? ¿Usted dónde vive? De Mella. ¿Tú eres de Mella? Sí. ¿No conoces a Munir? Sí. ¿Cómo usted se llama? Sarabeto. ¿Está mala la alimentación? Dígalo con sinceridad. ¿Y si? ¿Eh? No, 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 sí, esto es para su beneficio. Sí, tú estás malo, papi. ¿Y la frialdad aquí ataca mucho uno? Sí, mira, bueno, si mira ya cómo está de la frialdad. Entra mucho el aire por la ventana rota. Sí, demasiado. ¿Usted cree que estas sean condiciones para una sala de un hospital? Sí, no vas a tener condiciones. Se siguieron, me han matado, entonces tengo una tupa en mi mente. Entonces, él dice, tengo que tener un infarto y me empezaron a saber, sino que estoy muerto y en el pecho. Y por el daño, por eso es por el frío que... Me parece que cogí una toalla, entonces como eso me hicieron así, ¿y por qué problema usted está aquí? Por un pie. ¿Y tiene problemas de corazón también? Tengo de tuya. Y ahora me trataron que tengo... ¿Cómo se llama? Diabetes, yo no era diabético. ¿Qué comida le están dando con el almuerzo? Bueno, dieron hoy arroz, huevo y chicha de forma. Muchas gracias. Ay, mija, pero cuando eso yo vendré. Ay, la niña está linda. Pero más bonita. Pero Rafaelito la vio porque me estaba diciendo. Mija, si ayer estaba aquí. Ven, ven, ven. Para mí es raro como es. Mi hermano, no, 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 Thank you.
todo piso. Donde se le sirven los almuerzos a los enfermos. Esto es una sala colindante con una sala de enfermos, o sea que es la misma sala dividida por esta parte que no se usa, pero la infección y toda la peste la reciben los enfermos que son colindantes de esta sala. Esta es la división que divide la sala de un enfermo con esta sala. Estos son los puntos contra incendio que tienen cada piso. Todos se encuentran en estas condiciones. Universitario Calixto García de La Habana, que se supone es una de las mejores clínicas que atiende a los cubanos, recibió una reparación hace muy poco tiempo, luego de fuertes críticas del personal de cirugía, que envió una carta al presidente de los consejos de estados y de ministro, general de ejército Raúl Castro Ruz. Sin embargo, el Calixto García sigue en un crítico estado de abandono y deterioro. Estas imágenes han sido tomadas de forma oculta,
Los camarógrafos, si fueran sorprendidos por la policía política, podrían pasar muchos años en la cárcel, acusados de espionaje o atentar contra la soberanía nacional. Con sus más de 100 años de historia, este hospital ha sido escuela permanente de los cirujanos del país y de muchos estudiantes latinoamericanos. Su estructura física se encuentra deteriorada por las innumerables reparaciones de pésima calidad y corta duración. Las reparaciones emprendidas en este centro hospitalario, que llevan más de 10 años de ejecución, poco han cambiado. Este hospital tiene como misión brindar atención médica especializada, preventivo-curativa y de rehabilitación de forma interrumpida a la población, mediante asistencia médica de calidad y alto nivel profesional. Pero la atención médica y sobre todo quirúrgica en este centro es un gran desastre, así lo manifiestan varios médicos y lo demuestran estas imágenes. En el aspecto quirúrgico, el Calixto García se ha ido reduciendo de unos 30 salones para todas las especialidades a no más de 10 en la actualidad. La mayoría del personal médico capacitado se encuentra cumpliendo misión en países como Venezuela y Bolivia. Las autoridades cubanas acostumbran a darle mantenimiento a la fachada de los hospitales, edificios de la industria y otros centros para aparentar la imagen al visitante extranjero de que todo funciona correctamente en la isla. No logramos que médicos ni pacientes nos dieran declaraciones por temor a ser reprimidos por las autoridades. Pero 72 médicos cirujanos enviaron una carta el pasado 15 de agosto del 2011 al general Raúl Castro y un año después fue publicada porque no recibieron respuesta. Nosotros consideramos que esta situación desastrosa indiscutiblemente genera complicaciones en los pacientes, donde estudios demuestran que después de 6 horas de trabajo de un cirujano, las complicaciones se le multiplican 6. Por supuesto, hablamos de trabajo con confort adecuado, también en muchos casos, la muerte que le brindamos cuando se trata de un paciente terminal que casi no tiene salvación, no es éticamente digna, pues no se puede hacer con él lo que merece o lo que se debe hacer en el tiempo que debe hacer. Ejemplos múltiples tenemos todos los cirujanos que laboramos en este centro y gran parte de la población que observa y critica lo que se dice en el panorama informativo. Nada tiene que ver con nuestro país y nuestros hospitales. Los productos de primeros auxilios en las farmacias cubanas resultan surreales e inalcanzables. Hay cosas muy elementales como un termómetro, un poquito de alcohol, algodón, un aplicador, es decir, una enorme secuencia de productos que normalmente se encuentran en las farmacias, ¿no? Y que aquí en las nuestras nunca, no existen nunca, eso no está en ninguna parte, ¿no? Pero al voltear la realidad de la escasez de medicamentos, existe un mundo diferente al que los cubanos no tienen acceso. Hay otras farmacias en pesos convertibles, donde allí tú puedes comprar una gran cantidad de medicamentos sin receta. Un cubano normal ni se asoma a esas farmacias, ¿no? A menos que tenga una situación muy seria, ¿no? Yo he visto a la gente pidiendo dinero en la calle porque tienen un familiar enfermo y el medicamento que necesitan solo lo venden en pesos convertibles, ¿no? Otros acuden a esta opción. Hay un intenso mercado negro de medicamentos, cosa que es muy difícil de entender porque las medicinas son cosas muy sensibles y a nadie normalmente se le ocurre que va a comprar un medicamento para el hijo, para la mamá o para uno mismo que no venga a ser certificadamente vendido por una institución legalizada, ¿no? Esta red subterránea se mueve a través de algunos con acceso a la producción directa de medicamentos o los que los reciben en las instituciones médicas. Los guardan, los ocultan y luego son vendidos de mano en mano entre los cubanos necesitados. Los médicos no saben ya que van a recetar y tienen la tendencia a recetar medicina verde, ¿no? Y muchas veces con gripe, con diarrea, con esas enfermedades normales, pues los médicos mandan un cocimiento con esto, un cocimiento con lo otro, ¿no?